¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Tal vez no ha habido otro momento en la historia en que la profecía de los últimos tiempos haya estado más alineada con la cultura y las circunstancias del mundo que hoy en día. Creo que hay 10 fenómenos que presenciamos hoy que fueron registrados hace siglos en la profecía bíblica. Ver nuestras circunstancias a la luz de estas profecías debe darnos resolución, propósito y esperanza, y ayudarnos a responder a las preguntas: ¿qué debemos hacer con el mundo que nos rodea? ¿Qué esperanza tenemos en tiempos como estos? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? La Biblia predice la apostasía de la iglesia. ¿Es eso lo que estamos viendo hoy? ¿Incluyendo a creyentes que están deconstruyendo su fe? Parece que hay un número creciente de personas rechazando a Dios por completo y eligiendo no tener fe. ¿Es la apostasía una señal del fin de los tiempos? Acompañe al Dr. Jeremiah en esta edición especial de Momento Decisivo sobre Profecía, en su presentación de Una Señal del Fin de los Tiempos, una profecía teológica, la apostasía. En el nuevo estudio sobre profecía del Dr. David Jeremiah, ¿hacia dónde vamos ahora? Descubra los 10 fenómenos mundiales actuales que prueban que las profecías sobre el mañana presagian los problemas que enfrentamos hoy en nuestra cultura y asimismo, encuentre el lineamiento bíblico para el fin de los tiempos. Entienda lo que significa para los creyentes y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? Hacia dónde vamos ahora por el Dr. Jeremiah es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y si envía una donación de $75 o más, recibirá el set completo que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD y la guía de estudio correspondiente. Además, incluido con cualquier pedido del set, la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Ordene el libro Hacia dónde vamos ahora o el set completo hoy. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Suyo, absolutamente gratis cuando se pone en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con su mensaje, una profecía teológica, la apostasía. Imaginen escribir su primer libro a los 22 años y verlo llegar a la lista de los más vendidos. Hace unos años, eso le pasó a un pastor estadounidense. Su libro transmitía consejos bíblicos sobre el amor y la relación y animaba a miles de personas jóvenes a tomar mejores decisiones. Él se hizo conocido por sus discursos, escritos y consejería, así como por casi 2 décadas de ministerio pastoral en una iglesia local. Sin embargo, de alguna manera, en algún punto, su propia relación con Dios se enfrió. En el 2019 anunció que su matrimonio había terminado. Luego, en un post en Instagram, él reveló un divorcio aún más profundo. Escribió esto: "He sentido un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús". La frase popular para esto es deconstrucción. La frase bíblica es apostasía. "Por todas las medidas que tengo para definir a un cristiano", escribió, "yo no soy un cristiano. Muchos me dicen que hay diferentes formas de practicar la fe y quiero permanecer abierto a esto, pero no lo quiero por ahora". Esto les puede afectar, pero a mí me traspasa el corazón, porque soy un pastor y esto le está pasando a más pastores de lo que he visto. Muchos parecen estar apostatando de Cristo y de su evangelio. Vi un artículo con este título: "Todos están dejando el cristianismo y nadie sabe a dónde van". Esta desviación de la fe bíblica está sucediendo tan a menudo que se acuñó una nueva palabra. Estos desertores ya no son evangélicos, son exvangélicos. ¿Por qué es esto y de qué se trata?
La apostasía no es un nuevo fenómeno. A lo largo de la historia, muchos han tomado la causa de Cristo y la han dejado. Incluso los primeros cristianos tuvieron desafíos así. ¿Han oído hablar de Demas? Cuando Pablo escribió a los Colosenses y a Filemón, les envió saludos de su colaborador Demas, que estaba a su lado. En 2 de Timoteo 4:10 lo describió así: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Me siento titubeante al leer sitios de noticias cristianas estos días. Cuando lo hago, leo u oigo de alguien más que se ha apartado y ha abandonado su fe. Los titulares recientes no son alentadores, y tampoco las estadísticas. Hay más de 72 millones de millennials en Estados Unidos, casi una cuarta parte de la población. Y un porcentaje cada vez mayor de esa generación ha apostatado de la fe de cualquier tipo. Y se identifican como religiosos nulos. Cuando contestan un cuestionario, es un bautista, un presbiteriano, un carismático o un católico, y abajo dice ninguno de los anteriores, eso es lo que responden, ninguno de esos. En el 2008, investigadores notaron que casi un tercio de los millennials se describieron a sí mismos como religiosamente no afiliados. En solo 10 años, ese número creció hasta el 42%. Y hay más cifras alarmantes. La membresía de la iglesia en Estados Unidos sufrió un declive de décadas. Sin importar lo que haya escuchado de expertos sobre la explosión de la iglesia, les diré la verdad. Cuando Gallup midió la membresía de la iglesia en Estados Unidos en 1937, la cifra era del 73%. A principios de los 80s, más del 70% de adultos eran miembros de la iglesia. En el año 2000, era el 65%. Y para el 2010, era el 59%. Y menos de la mitad, 47%, pertenecían a una iglesia. Y tenemos correlativos datos de asistencia a la iglesia. No es buena señal, ni buenos resultados. No es buena tendencia. Pero el tema aquí no es que la gente se vaya de la iglesia o se aparte de la fe. Hablamos sobre alejarse o dejar a Jesús mismo. Son personas que han, y son palabras duras, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué significa? ¿En qué nos afecta? La apostasía no es afectado por el aumento del ateísmo, ni se aplica a aquellos que eligen otras creencias fuera del cristianismo. En cambio, el concepto tiene un enfoque más estrecho. Es de implicación específica a cristianos de apariencia que afirman seguir a Jesús para luego darle la espalda. Cada apóstata es un incrédulo, pero no todos los incrédulos son apóstatas. Es decir, hay quienes no han oído del Evangelio. Ellos no conocen el Evangelio. No son apóstatas. No pueden apostatar algo de lo que nunca oyeron antes. Son incrédulos porque no han oído. Pero un apóstata sí conoce el Evangelio. Sabe lo suficiente para ser salvo. Pero aún así se aleja. En la obra El Sol También Nace, Ernest Hemingway dijo: hay dos maneras de ir a la quiebra. Gradual y de repente. Y es igual con la bancarrota espiritual. Lo hacemos gradualmente y de repente estamos afuera. ¿Por qué estoy hablando de la apostasía? ¿Por qué incluso mencionarlo? Esto es inquietante y se preguntarán, ¿a dónde va con eso? El aumento de la apostasía es parte crucial pero olvidada del rompecabezas de los tiempos finales. Como sabemos por la Biblia, una de las señales del fin de los tiempos es el aumento de autoproclamados cristianos que rechazan a Cristo. Les mostraré dónde está en la Biblia. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos
Hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta es una profecía sobre el mañana, que tiene implicaciones para nosotros hoy. Esta apostasía de la que Pablo está escribiendo no es solo una leve defección gradual de la iglesia. Pablo lo llama la apostasía, como algo específico, en un tiempo específico, un momento específico. Pablo lo llama la desviación de la fe, y sucederá de acuerdo con la Escritura durante el periodo de la tribulación. Ahora, sobre profecía, la mayoría sabe que hay cosas generales de las que deben estar conscientes. Lo siguiente que va a suceder en el futuro es el rapto de la iglesia. La Biblia dice que el Señor va a descender y se llevará al cielo a los que confiaron en Él. Y puede pasar en cualquier momento. No hay señales previas. Podría pasar antes de terminar este servicio. Podríamos ir al cielo antes de irnos a casa. Y será algo bueno porque realmente estaríamos en casa. Amén. Así que no tienen que preocuparse. ¿Qué es lo que va a pasar antes de que Jesús venga por nosotros? Nada. En cualquier momento, después del rapto, cuando los santos se hayan ido en esta tierra, la Biblia dice que habrá un periodo de 7 años de tribulación. Y será literalmente un infierno. Y se divide en 2 secciones. 3 años y medio, la primera parte, y la última parte, los últimos 3 años y medio. Se llama la gran tribulación. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, dijo, en la tribulación va a haber una gran apostasía, una gran deserción de la fe. Y Juan lo dijo así. Este realmente es un versículo muy específico. Primera de Juan 2, 18 y 19. Él dijo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Juan dijo que muchos que estaban en la iglesia se fueron y se hicieron parte del falso evangelio. Se apartaron porque nunca fueron parte de nosotros. Salieron de nosotros, pero no fueron de nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien que ha probado la bondad de Cristo en la iglesia y el amor de Dios podría alguna vez apostatar? Hay 3 cosas que pudieron haber sucedido, todas muy viables. ¿Por qué algunas personas se alejan de su fe? Primero, algunos se apartan porque son engañados. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 lo dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, según este pasaje de la Escritura, hay fuerzas demoníacas invisibles que están operando en nuestro mundo, engañando gente para que abandonen su fe en Cristo. Su influencia, incluso en la iglesia, aumentará a medida que nos acerquemos al final de la historia. Es abrumador ver el engaño que está sucediendo dentro de la iglesia. Pueden verlo. Tal vez los ha tocado, o a su familia. Han sido víctimas de ello. En 1 Timoteo se advierte sobre los falsos maestros que trafican con mentiras e hipocresía. Estos hombres y mujeres intentan causar daño espiritual tratando de manipular al pueblo de Dios para sus propios fines. Son fríos, insensibles y calculadores. Pablo dice que ni siquiera tienen conciencia. Está cauterizada. Perdieron la sensibilidad moral y su brújula espiritual está rota. Por eso algunas personas apostatan, envueltas en una farsa espiritual. No es así. Amén. Algunos apostatan porque están desilusionados. En Lucas 8, Jesús contó una parábola ilustrando las razones por las que la gente se aleja del evangelio. Ustedes la saben. Es sobre un sembrador que salió y sembró semillas en un área amplia. Parte de las semillas cayeron en el camino y fueron pisoteadas.
Otras cayeron sobre suelo rocoso y al brotar se secaron por no tener raíz. Otras entre espinos y fueron ahogadas por las zarzas. Y otras en tierra preparada, produciendo una gran cosecha. Los discípulos le pidieron que explicara la parábola. Él reveló que la semilla era el mensaje del Evangelio. Aquí está la explicación de Jesús de lo que significa. Dijo, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esto es lo que Jesús dijo. La primera razón que la gente se aleje del Evangelio es porque el diablo quita la palabra de sus corazones. A veces he orado, Señor, no dejes que el diablo robe tu palabra a la gente antes de que lleguen al estacionamiento. Porque creo que está muy activo al final de un servicio. Lo que sea que hayan oído, que les tocó el corazón o los hizo reflexionar, si no tienen cuidado, antes de salir de ese lugar el diablo vendrá y se los robará. La segunda razón es más complicada. Según Jesús, los que oyen el Evangelio y reciben la palabra con gozo, escuchen esto, implica que son emocionales. Están entusiasmados con el cristianismo. Han visto el quebrantamiento del mundo y han sentido el de su propio espíritu y saben que debe haber algo mejor. Y encuentran la verdad, reciben el mensaje con alegría y están emocionados. Y ven un camino hacia la paz y propósito y lo que siempre han buscado. Pero estos creyentes no tienen raíz. Así que en los tiempos de prueba, la Biblia dice, apostatan. Algunas personas se apartan porque son engañadas, están desilusionadas. Y la última es donde muchos encajaríamos si estuviéramos en una de esas categorías. Se apartan porque están distraídos. El versículo 14 de Lucas 8 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Jesús dijo, se apartan simplemente porque se distraen. Al tener que elegir entre cosas espirituales, seguir a Cristo y los cuidados físicos, riquezas y placeres, no pueden ver más allá. Dejan que la atracción del deseo los guíe. Ceden su fe a cambio de todo lo que el mundo ofrece y se agarran con ambas manos y no tienen nada para aferrarse de Jesús. Sé que no es lo ideal, pero Dios nos ha escogido para estar aquí como sus testigos. Esto es crítico. Como Francis Schaeffer dijo, ¿cómo debemos entonces vivir con todo lo que está pasando? ¿Cómo podemos asegurarnos de nunca estar entre los apóstatas? Yo sé esto. No hay nadie aquí con quien, si se sentaran y le preguntaran, ¿le gustaría estar entre los que apostatan? Nadie diría que sí. Nadie quiere hacer eso. No es el propósito de nadie hacerlo. Ustedes tienen hijos y amigos que lo han hecho. Ya conocen ese dolor. No quieren hacerlo. Así que, ¿cómo nos protegemos para que no nos pase ni a las personas que amamos? Primero, examínense a sí mismos. Esto es lo que la Biblia dice. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Lo más importante que pueden hacer en respuesta a este mensaje es asegurarse de ser verdaderos cristianos. No son cristianos solo porque crecieron en la iglesia. No son cristianos solo porque sus padres lo son. No son cristianos porque sean buenos. No son cristianos porque han servido en la iglesia y hecho grandes cosas para Dios. Uno de los pasajes más aleccionadores de la Biblia se encuentra en Mateo capítulo 7. Esto es lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dijo Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hay algún versículo más severo y aterrador que ese? Jesús no está diciendo que las buenas obras no importen. Lo que Él está diciendo es que las buenas obras no llevan al cielo. Si quieren leer más sobre esto, lean el libro de Santiago cuando lleguen hoy a casa.
Vuelvan al pasaje de 2 Corintios. Dice, ¿o no os conocéis que Jesucristo está en vosotros? Permítanme preguntarles, ¿saben que Cristo está en ustedes? ¿Han confiado en Él? ¿Están seguros de que Él vive en su corazón? Eso no es cristianismo cultural. A veces, creciendo en familias cristianas, piensan, mis padres lo fueron. Mis hermanos y hermanas lo son. Yo también debo ser cristiano. No. Dios no tiene nietos. Él solo tiene hijos. Eso es lo más importante. ¿En algún momento de sus vidas han invitado personalmente a Cristo a perdonarle sus pecados y ser su Salvador? Eso es lo que importa. Lo que determina si son un verdadero cristiano o solo de nombre. Eso es lo único. Si eso está claro, nunca apostatarán. Número 2. Fortalézcase en el Señor. Me encanta esto. En 1 Samuel 3:6 leemos esto acerca de David. David estaba en un gran lío. Peleaba por su vida. Sus tropas estaban peleando con él. Salieron del campamento un día y al volver, sus familias habían sido raptadas, incluyendo esposas e hijos. David era su líder. ¿Y se imagina la reacción en el campamento? Odiaban a David. Se rebelaron. Querían matarlo. Estaba solo. Totalmente solo. Y esto es lo que dice. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. No deben esperar a que otros los animen. Esa es su responsabilidad. Solo suya. Tenemos que hacer cosas. Primero, tenemos que examinarnos y asegurarnos de que estamos en la fe. No necesitan mucho análisis, ya lo saben. Segundo, fortalézcanse. Dicen, ahora estoy un poco deprimido con mi fe. Lo siento, pero ustedes saben que nadie correrá a ayudarlos, así que aprendan a hacerlo ustedes mismos. Aprendan a cuidar de sí mismos en la palabra de Dios, a edificar su santa fe. Es bueno contar con quien les ayude, estar en un grupo pequeño donde reciban ánimo, pero no siempre pasará. Lo mejor es que aprendan a cuidar de sí mismos. Número 3. Esto les va a encantar. Ejercítese. Amo este versículo. Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4:7-8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de vida presente y de vida venidera. Si desean permanecer confiados y fuertes en su fe, es importante que sigan creciendo en su fe. La fe estancada es el parque del diablo y llenará su corazón y su mente de dudas. Justo cuando necesiten a Dios, creerán que no han sentido su presencia recientemente. Algunos caminaron con el Señor muy de cerca, pero han estado muy ocupados y quizás sus negocios están en problemas y tienen problemas familiares y todo eso. Y dicen, voy a poner a Dios en espera hasta que supere esto. Es lo peor que pueden hacer. Lo mejor que pueden hacer para asegurarse de permanecer en el Señor es seguir caminando con Él. Pregúntenle a diario, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ser parte? Muéstrame cómo involucrarme en el reino. Ser un espectador y sentarse a la orilla es ser un blanco. Si van a hacerlo, al menos sean uno en movimiento, ¿no? Avanzando para hacer algo para Dios. ¿Saben que es posible empezar bien? Amar a Jesús con todo su corazón. Y de repente, se dan cuenta de que las cosas no son como solían ser. Esto le pasó a la gente de Éfeso. Y Dios les había advertido, y Juan escribió esto en Apocalipsis 2. Él dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Juan les dijo, en un tiempo estabas realmente ardiente por Dios. Ardía tu corazón. La iglesia estaba lista para los necesitados y ustedes siempre eran voluntarios. Se unían a cualquier cosa que pudiera promoverse para Cristo. Pero surgieron otras cosas, justo como leímos en la parábola. Se ahogaron por todo lo que estaba pasando en el mundo. Y si no tienen cuidado, su fe puede ser marginada, hasta no tener impacto en su vida en absoluto. Eso es lo que Pablo le dijo a los efesios. Estaban tan fríos. Su fe se había enfriado. Tal vez es hora de autoexaminarse y de preguntarse, ¿estoy caminando como antes? ¿O he permitido que todas estas cosas me alejen? Recuerden que es su elección. Jesús está con ustedes. Él evitará que se caigan y Él los empoderará. Él tiene la intención de presentarlos irreprensibles ante el Padre una vez que su carrera llegue a su fin. Hasta ese momento, sigan adelante. No miren atrás, no se rindan. Comprométanse a edificar su fe y la fe de aquellos a su alrededor. Y les daré una pequeña bendición para finalizar este mensaje y bendecirles. La bendición de Judas.
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Alabado Dios. Tenemos un Dios que no nos deja ir. Podemos decir, no vamos a dejarte ir, pero Dios tampoco los dejará ir. Y cuando pongan su fe en Él, cuando confíen en Él, Él os guardará sin caída. En el nuevo estudio sobre profecía del Dr. David Jeremiah, ¿hacia dónde vamos ahora? Descubra los 10 fenómenos mundiales actuales que prueban que las profecías sobre el mañana presagian los problemas que enfrentamos hoy en nuestra cultura y asimismo, encuentre el lineamiento bíblico para el fin de los tiempos. Entienda lo que significa para los creyentes y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? Hacia dónde vamos ahora por el Dr. Jeremiah es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y si envía una donación de $75 o más, recibirá el set completo que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD y la guía de estudio correspondiente. Además, incluido con cualquier pedido del set, la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Ordene el libro Hacia dónde vamos ahora o el set completo hoy. Y ahora, con un mensaje final para la programación de hoy, con ustedes el Dr. David Jeremiah. Parece que las sociedades modernas se han vuelto más oscuras con los años. Es fácil creer que aunque vivamos rodeados por el pecado, no seremos influenciados. Necesitamos la protección de Jesucristo en estos días y brillar para Él. Esa protección comienza al aceptar al Señor en nuestra vida y caminar a diario con Él. Para ayudar, permítame enviarle como obsequio de momento decisivo el folleto Su Mayor Momento Decisivo. Este recurso le introducirá a Jesús y a conocerlo personalmente. Se lo enviaremos sin cargo y a solicitud cuando se conecte con Momento Decisivo, hoy. En la próxima edición de Momento Decisivo. No sean una familia que niega todas las virtudes que les han sido dadas por nuestro Dios. Debemos estar comprometidos con los matrimonios bíblicos y las familias del reino. No importa lo que haya pasado en el pasado. Comiencen donde están hoy y, con la ayuda de Dios, hagan de su hogar un lugar en el que more el Señor Jesucristo. Un hogar cristiano. Gracias por acompañarnos hoy. Lo esperamos la próxima vez para la serie ¿Hacia dónde vamos ahora? Del Dr. Jeremiah, aquí en Momento Decisivo.